A todos, la verdad es que no nos dejan de ver quizás y unos poetas que nos sentan al lado de un libro tan claro como su visión. Creo que hoy es un día para darle realmente de verdad la palabra a la universidad, no hemos dejado de la cultura de sí, porque su uso les ha dejado de darle el premio. Su uso es una persona realmente extraordinaria. Un editor de poesía que ha publicado casi 200 libros de poemas a lo largo de más de 40 años. Su colección de poesía es una especie de universidad de los lectores de la cultura de los mejores poetas de esta lengua, de los mejores poetas extranjeros. Ha sido el primer del año que han podido repasar casi todos los poetas importantes de este país. A posibilidades de ocupar un lugar en la literatura, en la posibilidad de los familiares, los alumnos y los colegios en las universidades. Y que encima de todo eso es una persona que se incluye, es el grande, el mejor amigo, es el bueno, siempre está sentado en la primera fila, nunca para recibir un mensaje de sino para acompañar a sus amigos. Y por eso nos hemos juntado a un detalle, por eso nosotros hemos querido compartir con todos vosotros la lista de una de las casi todas las poetas de nuestra lengua, con su uso. Enseñamos algunos de los poemas que escribimos, explicamos cuánto lo queremos, cuánto lo necesitamos, y darle un premio que por muy grande que sea siempre es tan premio que tenga, porque su uso de los nombres es un premio evidente, absolutamente todo. Bueno,
algunos años seguimos en su visor. La verdad que, bueno, el último no da mucho siempre de él, de un año de Madrid, de la historia, pero la gente seguía ahí, que la razón fue como un año de la comunidad. Un día, Pancho no se llama su historia, sus ideas sobre el tema, y le pregunté a Pancho, y yo dije la poesía de la vida. Y él tiene una historia de la poesía, porque fue algo del primero, del primero, del primero, y dice que el visor de las ideas era de las ideas. Entonces, yo creo que lo más importante que muchas cosas decía que lo recordamos de la mente, que es necesario, y que se me dice a ese que eso se dice. Pero después me llamó la atención porque, como conocía, vivía en esos otros sitios, y yo le decía que yo decía que vivía en una ciudad de estudio del Imperio del Sur, que la conocemos mucho porque ya es la tercera de nuestro país. Y no fue este el gobierno, no lo fue el año pasado con derechos humanos, y como yo creo que es un líder muy buen líder, ¿no? Y dice, sí, tenemos que hacer un homenaje a su visor. Entonces yo decía el nombre, para que no tenga ningún nombre. Yo decía el nombre de la gestión. La gestión es una cosa preciosa. La gestión tal es más o menos el sitio donde se dedicó. Tiene que mucha gente que no se hace su labor que ya decide, piensa, decisiona, se juega a su vestigio, y intenta hacer algo que sea interesante. Y este año estamos un año que vamos por los interés, pero no creo que porque Pancho preparó, como que lo veis, que si es una vez que en casi todo, pues se lo decía, que el doctor de distancia está en el mundo. Unos días, en el debate de esta sexta de un público muy discreto, en la vida de Barracones, que bueno, yo lo digo, porque soy, yo no soy todo, 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 yo una fundación que tiene muy importante porque tiene unos presidentes que son muy buenos. Es presidente de la Universidad de Cádiz, Santiago, Pintos Gavi, donde toda la gente, pero no es los individuos del estudio. Es un lugar que tiene muchas cosas que representan muy bien, pero son una población joven, una población con muchos inmigrantes, una población con mucha gente cultural, una población muy sugestiva, una población con muchos problemas, pero de todas las que tienen problemas. Son auténticos personas que tienen un futuro por delante y que también se dio que habrá que ser un lugar importante en todo nuestro país. Bueno, y en torno a la cuestión de hablar un poco de. A mí me parece que me quiero decir cuatro palabras de su visor. A mí me parece, pues eso, lo único se puede decir cuatro cosas comunes, pero yo creo que esto tenía un mundo universitario por uno de los temprados a introducir a estas personas en el mundo de las personas. Pero por ser desde la cultura, en su aspecto, porque la cultura no es solo el actor, el escritor o el poeta, es mucho más. Hay un mundo que subyace alrededor de él y que lo hace posible. Cuando una persona coge esta clase de una obra de alguien, de independientes a lo que puede tener un público, o que hay un público que se merece esa obra, yo creo que todo es muy sugestivo. A mí me parece que, de cierta manera, lo que estamos haciendo con esto que se llama el testamento es sencillamente decir que el mundo de la universidad, en qué cuantas de las personas que contribuyen seriamente a la sociedad, si pareces los títulos académicos, si es realmente una cosa que nuestra universidad, en su cliente, en un estado de contemplación, realmente, le da un principio, está aburrido aquí, pero lo que pasa aquí, como llega un momento que queda algo, pero no. Empezamos a ganar los títulos, pero no que el título es aquí, y la universidad tiene que certificar a varias personas que hacen lo mismo. Esto es el día de hoy, y lo hemos hecho. Dicho esto, lo único que quiero decirles es que este día, el presidente de Madrid, el presidente del Sur, hagamos algo como son la Universidad de los Derechos Civiles, de las Artes, que tiene que hacer un escalador, porque yo creo que el día de hoy, la idea es incorporar el conocimiento aquellos que dan el trabajo dedicado por esto, y sobre todo, y sobre todo,
Muchas gracias y adiós. También de vivir con los manejos de Eduardo, con los viernes y lunes, con el centavo de fundación, con el instituto que quiero decir, con el pie propuso, con el mismo espacio este año, de hijo de la fe, de la que le damos un pie de homenaje, a su visor, y yo no sé, de que me lo comentaron, no se me lo comentaron, porque no lo esperaba de estar en el padre. Yo tengo un visor, la primera vez, en el año de 1967, infectando a la misma. Estamos con mi hijo. Yo tengo la relación de mi padre, porque yo tengo que ser un chico que me tiene un día. Y yo le he dado que me hubo una relación de mi padre. Y entonces, mi hijo va a pintar el paso de la noche. Pero después de uno, de dos, de tres. Pero si me pasa, no tengo una relación de mi padre. Porque mi hijo, y me entregó la relación sobre todo. Bueno, yo todo lo que duró 23 años tratando de ir. Pero además, digamos, una kilométrica ficha tanto del visor como del avanzado que lleva el nombre de Pájaro. No sé si se lo dicen nuestros amigos, pero creo que no debería ser nosotros, se lo interesa. Bien, a partir de ahí íbamos todos los días a seguirnos a la universidad y todas las tardes que hemos hecho. Reunimos con todos los días. Se ha quedado esto. Ahí conocimos a muchos de los grandes escritores y a los grandes. Y entrábamos y salíamos de la tierra donde el rincón de un rincón, el creador de izquierda, donde en las casas están todos los chavos prohibidos. Un día en el 68 se quedó en la tienda con un libro que me dijo: quiero no me van a cantar. Editamos lo acabo de traer un bien de mi papá. Era como los que le daban la tienda. Durante esos años leemos a Estiamante, a Torpato, a la Mallorca, a la Mallorca, a la Mallorca, a muchísimas. Leímos a Camilo, leímos a Cesare, leímos a Pedro Pesía, todos los que leímos. Fuimos dirigidos hábilmente por las expertas manos de la parte de los estudios que nos a través de la industria. Así el sol se convirtió en nuestra casa y llamó nuestras estanterías y nuestras colegas de la en el año pasado, la opción de trabajar en esta casa, un gran personaje, al gobierno de nuestro norte, y por los tuques de los negocios de la UNED, pues el título es Ingeniero en Conjunto, y en el interior de la empresa, efectivamente, ingeniero es un responsable de la cultura de lo que se lo debo a la comunidad, se lo debo a Miguel, y se lo debo a Jesús. Y en esta vida que yo puse en el año. Es siempre bonito ver un punto a una cultura de los campos de cultura para mí, la verdad. Es. Hay otros amigos que también han estado en este momento, que van a estar mucho por ejemplo, son compañeros, como digo, vocal, que es la. Cuando no estás, que nos ha dejado más de un de los para todos, sí que nos ha dejado este precioso todo. Una dispuesta de vida en multitud de ediciones,
y con tantos corazones gana siempre la partida. Magnífica es la medida de su metro de vigor, y es el amigo mejor que entre risas y cervezas mezcla dudas y certezas y se llama. Y antes de dejarle la palabra a José Marquetado, que es el director de la Fundación Cultura del Sur, me ha dicho que no es director, sino vicepresidente, y no es tanto si también es director para el presidente, pero bueno, es el poco amigo nos ha mandado a que se tenga que estar en una pregunta. Requisito de mi vida. A estas alturas de la tarde, los que te quieren, incluso los otros, te habrán comido a besos, sobado a abrazos, hinchado el cuerpo y el alma de ojos merecidos, pero conociéndote, sé que tendrás ganas de que esto acabe cuanto antes y tirarte con los amigos a tomaros unas cañas. Así que de la misma manera, mi novio, aceptar este convite, seré conciso y breve. Yo también te quiero. Viva la poesía, Maestría. Yo me lo señoras y señores, que tengo que hacer la palabra por ya ser de la pero que tengo que escucharles a ellos y entender a los tres. Yo creo que nos vean en el nombre de Jesús, soy el director de nuestro regalo de la Academia, por poesía, compromiso, país y realidad. Estaré en el nombre de todo el derecho de Jesús. También, que les gusta que sea la palabra, que me diga lo que llevan muchos oficios de breve editor, que soy de dedicación, que soy de educación, por la misma de las cifras de los rentes y la plana de resultados. Si usted no sabe que hay una línea de mujeres para salir a la psicología popular, yo me acuerdo que aquí en el nuestro visor se va a hacer la psicología popular. Mi único premio de la mujer es el año de la mujer. Me acuerdo que es la mujer de la mujer de la mujer. El sistema del visor sigue pasando cosas. El sistema del visor está en una copia de ser de los locales. Y, por su permiso, la obra castiga con el mundo de la Castilla del Sur, corazón del sur, el gobierno de la libertad y la paz. Yo, mi objetivo es que también, en esta hora de la tarde, todos nosotros, señor presidente, amigos, como quiero saber, todos nosotros, también quería decir un gran abrazo al grupo de Castilla, siempre que he colaborado con el grupo de mi familia, que yo lo he hablado, 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 que yo este premio, que me dieron a mí, más que de sus discursos y discursos de nosotros que están aquí, y nosotros lo que sí queremos es que este premio nos permita un premio de acto y nada. Por eso, como decía el doctor, un premio que vamos a dedicar el día de hoy, el año de la Universidad Sur, para la Fundación de la Universidad de la Unión Europea y la Fundación Instituto de la Universidad del Sur, vamos, y la Universidad del Sur, que era un premio de la mercado de poesía de los pagos. Y el último de Jesús, el último de Jesús de las clases, todo el mundo se dice. Solo quiero decir que Chile de Lima, varias generaciones, un libro, pelita poema, pelita poeta, pelita poema, el nombre de Jesús. Jesús, gracias, nosotros, en la ley que le damos en el corazón. Gracias. A ti me pongo con todo, con todos los sentimientos, yo sé que me doy un poco, yo te la cojo bien, porque la de mi tipo, a él que tengo mi paso, y que me chiste. Con mi pantalón,
Salió bajando así la presía, con unos chus, con un mosco encima, con una ley, y así se sabe. Vamos a seguir con el vídeo. Médico de origen, que pasó el siglo de las deudas, es un sueño que predica su gobierno bajando el tiempo. Me siento muy bien. Qué manera de soñar, qué manera de vivir, qué manera de sufrir. Qué manera de faltar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Qué manera de sufrir, cuando las cosas que me van a hacer, me van a morir. Es el último foquillo que vamos a hacer dos veces. No sabía yo que decirte. Uno lleva a sus amigos por todo y también por sus amigos. Ahora quiero que algunos de los amigos que hemos escrito poemas para sus. Pues venimos aquí y hablamos de ellos para compartir con vosotros, que también lo tenéis por parte de los individuos que les hemos. Pues hemos dado, creo que tengo que decir que. El amor de la Instituto de Cultura de Sur, por Sus, ¿no? El cariño que han hecho esta tarde, el cariño que han hecho esta película de la muerte de Mario de la vida. Yo le doy una vez a Sus, que me permitió 70 años, por así decirlo, de mi universidad, de la de Sus. Hoy tiene Sus Visor 60 años, con 800 libros de poemas. Tiene amigos que lo aman, sin embargo, la concha es si tiene una de las grandes. Tres hijos, Diego Amaya y la Rieta. Unas noches de sol, de días grises, su Germán, su Joaquín, su Bernadette, un Prado, cinco hermanos y tres hijos. Te vas a Sus y sabes de pasiones, si eres hombre o si eres caballero, si entiendes de primeras ediciones. Te vas a Sus. Si sabes que en la ciencia de la vida no hay lodo más certero que mezclar diversión y pérdida.
es como decía, ha sido la puerta de entrada a la casa grande, pues por esa puerta han tenido que pasar, pues casi todos los poetas españoles han tenido realmente algo que decir. Uno de ellos, al que más queremos todos ellos, es Lucas Montero. La amistad con Luis es extensísima y su siempre ha sido el pegamento conmigo de esta amistad. Que está siempre en que está siempre al lado, que está siempre cerca. Por eso quiero llamar a Lucas Montero para que pasemos por el ejercicio. Porque un periodista leer convencidísimo y apasionado como yo soy amigo de su visión. Y porque le agradezco a la Fundación de Cultura Azul y a la Universidad de Castellón en el Claro, me dio la oportunidad para estar allí con mi familia. Yo soy un amigo, soy un hermano de Jesús, estoy aquí con mis hermanos, que me ha sumado. Hablando de siento malo porque los hermanos son los que reciben una misma educación. Para un poeta es la mitad de educación sentimental y mi educación sentimental tiene mucho que ver con sus y con la visión. Yo creo que la historia de buena parte de los poetas de este país se escribe. Porque ya por 1969, Miguel y Sur y la Fría Sandé ponen en marcha una colección de poesía, simplemente porque ellos querían leer lo que no se podía leer en España, lo que no estaba traducido. Y la muestra de toda una transformación cultural y modernización de este país, empezaron a publicar una poesía que una cultura muy chata, muy provinciana, muy radical. No conocí. En 1969 apareció en la película. Y las traducciones que me acabó hicieron para el escenario. Y nos hemos formado en la conciencia de que había que conocer lo que existe más allá de nuestra frontera, porque debemos a Visor como una de sus matrices principales para haber podido ver con Visor la versión universal. La vanguardia, el romanticismo, lo mejor de la literatura escrita en nuestra lengua, nosotros hemos encontrado, el catálogo de Visor. Y en el catálogo de Visor hemos encontrado también algo que hace mucha falta: un puente entre lo que se escribía en nuestra lengua. En los años gloriosos de la Nación del 27 de la República había una unidad perfecta entre lo que se escribía en América y en España. Eso se contó con el sentido de hablar del catálogo de su visor, es hablar de Mario Benedetti, es hablar de Juan Feldman, es hablar de José Miguel Pacheco, es hablar de muchos y muy importantes poetas latinoamericanos. Que ha estado en nuestra propia tradición y que forman parte de nuestra tradición. Y por supuesto, parte de las lenguas de un cantonicano, hemos leído lo mejor de la poesía española de la tradición de Sol. Cuando yo era un muchacho, en 1976, participé en la primera fiesta de la libertad de la ciudad de Navarra. Un homenaje a Federico Valdés. Todavía en tiempo de la dictadura. Allí estaba, por ejemplo, Gladio Otero, para leer poemas de libertad. Y yo me acerqué con la ilusión de pedirle una firma y le dije: a personas como usted, yo tengo determinado corazón y determinado pensamiento crítico y quiero dejar de crecer. Me dedicaré a este libro, la que quiero, me dijo: ¿te vas a dedicar por mí a la poesía? Espero de alguna poder completar. El libro que le llevaba para que lo dedicase era un libro publicado por el director de Visor. La primera generación de poder
nombres que son los trabajos del visor, Gatio Tero, Gabriel Serrano, Pablo García Baena. Los grandes maestros de la profesión de Tribuna están en el pasado del visor, Miguel Hidalgo, Francisco Lima, Pablo Rodríguez, Emilio Lima, la Federación de Chus, la Federación de los Purísimos, los Panero, Gil Ferrer, Candelo, la Comunidad de las Matán, son catálogos de visor de generación. Estoy pensando en autores como Rosetti, Pedro Víctor Reyes, Carlos Pascal, Pedro Gallego, Juan Carlo, etcétera, etcétera, están en la colección de visor. Y los más jóvenes, no están en la colección de visor, más jóvenes, están en la parte de Antonio Luca, que contemplan la salud y el futuro de la colección española, pues están en la colección de visor. Ahí, que lo más importante de la vida es el libro, el amor, la poesía, como comprenderán, el visor es mi conocimiento. Entonces, estoy tan emocionado de estar aquí, entre mis hermanos, sabiendo que participo en algo importante, que es el reconocimiento de una labor indispensable, el conocimiento de alguien que ha sabido hacer un canalgo para la música, la cultura y la visión de la España sobre el país. Y con todos estos cargos y con mi amistad y con mis muchos días en los que he estudiado con él, desde la ley y desde el país, y con todas las dudas que me he tomado con él, sobre el destino de este sujeto, aquí, entre todos nosotros. Este es un ahí sentado, nocturno, con las pies a la cabeza, se apoya en una parte de la del libro de versos. Refugiado en su tímida ley de la osadía, de la casa rosaria, y comparte el humo del tabaco con el arte de los finales de la poesía. Estoy enamorado sin condiciones de la belleza noble. Su costumbre es un titán de buena lumbre, buscador de primeras ediciones, amigo de poetas y de palabras, palabras pocas y muertas. Pero antes de la cambia, quiero leer también un mensaje. Nosotros tenemos un amigo que va a cumplir 104 años. Cuando le dije que venía a participar en un homenaje a su visor, me dijo que él quería estar presente. Digo, bueno, pues también la partida de la ley. Pero no, no, pero que este amigo tiene ese mes. Voy a leer ese que nuestro amigo nos ha mandado. Estoy pensando en ti, esta tarde tan especial. Mereces todos los homenajes del mundo. Un cariñoso abrazo de tu amigo Santi Cuadri. Dicen que hay dos tipos de matrimonios, los que los tocaban bien y los que siguen juntos. El matrimonio de Chus con la poesía acaba bien y siguen juntos. El matrimonio de Luis García Montero, la invitada de la formación, también va a acabar bien y también siguen juntos, ¿no? Ella no es poeta, ella es probablemente novelista, pero ella es como la mujer con la que todos estamos más a gusto en este mundo, y es la que nos cuida en verano cuando vamos a corta, a nuestra ladita de corta, la que nos cuida a nuestra gente, la que siempre tiene la última sonrisa y la primera copa, y una idea absolutamente imprescindible y extremadamente digna de ser llevada a los mortales.
contando un poco lo que viste el Consejo de los Hechos, no para ti, sino el Consejo de los Hechos, pero creo que aquí han aparecido la lucha de las claves de Hechos, pero suceden muchas otras cosas, y yo intento decir algo más de lo que estoy. ¿Qué tal es Jesús? Lo conocemos hace un año, desde la mi derecha, la izquierda, la presentación de la audiencia recibía ayer y en el plan de los complejos, las inseguridades y las certezas de una vida que dice, ya fui de Jesús. Y la presentación de la audiencia escucha algunas cosas en el espíritu, hasta en cartas. He de poner primer encuentro con su iglesia, a todos los que la presenté. Ya tiene que ver la tema mortal y fue la verdad que se fue en su caseta de fe y de la calle. La nueva comunidad también me mencionó una buena igual de desesperada, pero me olvidó de poner el nombre del equipo de fútbol que había empezado a realizar el lugar con el que empezaba, sin importancia. El chico iba a poco, pero fijaba de que no fuera la lista, que yo también soy de la TV. Así puede salir en la comunicación que van a ir con su situación de estar de la vida para el programa del libro de los socios. Así como muchos años que conocimos, yo ya sabía de la TV. Salida del divertido, en el plano de lo simpático, original, intenso, hospitalario, exagerado, espléndido, y algo extravagante, que a lo mejor embajo de los dos sentidos a la palabra de lo extravagante. Sin embargo, su persona le propongo mucho las expectativas que había escuchado en ese personaje, sin dejar de consultarlas en el mismo tiempo. Porque a poco tiempo de conocerme, yo he descubierto que nada acepto algo y no he vuelto a nada. Eran más que amigos, adictos a ellos. Y cuando yo se daba cuenta de que me pagaba de lujo, incluso lo que se llamaba un tipo de algo de los adictos, de los fans, de ellos. Se me ocurre mucho la manera de definir a ellos, pero todas se juntan con unos conceptos: amistad, generosidad y bondad. Jesús es un literal, un compañero generoso y una de las personas más lindas que me hacía nunca. Deseo a una vista de nuevo, mismo a la manera de chiflar, en un texto como este, y todas las emociones de la policía, creo que los tipos de bienes marchados se confundían con la síntesis, pero lo malo es que se sienten sentantes. Por eso no se han dado cuenta, y he dicho lo que debo, yo me quedo con Jesús. Me quedo con las palabras de Jesús, un pitijito y no más. Y me quedo con sus carcajadas, que creen en el mismo punto en el que empiezan a desmayar a los demás, como si tuvieran la virtud de darse cuenta a sí mismas. Me quedo con la manera de Jesús. Yo voy a tomar una sola de cerveza en el cuerpo, y eso me suena mucho ruido de cuerpo, la verdad no se ve más. Y con esa forma así de coger un pedido de cerveza y salida, me lo puse en el cuerpo y dice, ¿a mí? Ya ves. Me quedo con el gusto de la obra de Jesús, que cada vez que me ha llevado, me mira a los ojos y dice, con la boca de la boca, con la primera vez, qué buena es esta verdad. Y me quedo con su gusto, que no se puede reproducir por escrito, que no se puede decir en público, con la pasión que suelen hacer personas y patologías que comparten el padre para las mujeres. Me quedo con el discurso de Jesús, y más de una banda de mi mujer, que consigue una ocasión para que yo hablando de la hora, y con la emocionada posibilidad de sus actividades, que le llevan a disponer sin más ni para la discusión, que igualmente había modificado el mal siempre estaba en el ser. Me quedo con el cariño de Jesús, que es poderoso, según el signo, con un propio de mi vida y con otra mente. Con la lealtad que me impulsa hacia el buen corazón de sus institución de Dios, para brindar honra de corazón su vida gracia y hasta en su madre siempre. Yo lo sé, porque tengo la fortuna de ser amiga de su iglesia. Hace poco le descubrió cuando hablamos de Jesús y lo hizo. ¿Qué pasa de Jesús? ¿Que le tratamos mal? ¿No tenemos derecho? Efectivamente, de Jesús, no lo tenemos.
Pero él cantaba igual y sigue cantando, habla de nuevo con dinero. Con un tramo de confundible aquí con uno de los cinco gallos de posible con la red de cuerda de la banda. Tú no vas a ver, tú no sabes de qué cosa, que tú sigas hablando. El año se nos ha visto lo que recuerda la gente de la primera parte de la versión. Y el mundo sería un lugar peor, más bien más triste, más feliz y más feo. Si tú no hiciera más algún, como lo que tenía que vivir. No me voy a dejarte. Una vez, que no se van a dejar, no se van a buscar antes de cuando me falta el bebé. ¿Amor es que es? Por la tarde, la lectura que fue mal. Porque eso mira lo que se toma su dinero en Japón, que tiene la voz de todo el mundo. Y tú se levantó para saludar en medio de una ovación. En el invierno de 2008, un día después de la muerte de José Mercedes, uno de los camareros de la hotelería con Tiki vino a darnos el pésame y le dijo a Cementero, que es el marido que no me acuerdo de su visor, no lo he sentido sobre todo con usted y con su nombre de todas esas cosas que es su visor. Es chino, es japonés, es de la Barbie, es insignia de oro y brillante de la red y de la Barbie. Es el mejor cantante, el mejor bailarín, el mejor amigo, el mejor lector y, desde luego, el mejor director de poesía española de las últimas décadas. Por eso, por eso, me hace que la vamos a llegar a la vida. Su propia existencia es una gran sensación de la vida, que me hace que esté aquí de la vida. Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tienes que ser la mujer de tu mejor amigo? Es verdad, Chus es una también cantó. Después de mucho tiempo sin dejar de cantar, hace voluntad de Colombia, canta para decirle a mi comisión de ojos verdes como la mató. Vale, me voy a cantar. El que sí canta muy bien, nos hace a todos bailar al ritmo de la misma, también es el siguiente invitado con el que vamos a cerrar nuestras intervenciones, a ver, pues acá, que es más por abrir, como si usara su visor, más grande, ¿no? Con él también, es decir, a la sombra de Chus, que hemos reunido muchas copas, nos hemos reído muchas veces, que hemos llegado a puntos de la punta de la falla, y hemos pasado desde el momento que realmente pasamos desde nuestra vida. No por casualidad, uno de los primeros libros que publicó Chus Visor en su colección también era una reivindicación de la actividad literaria de algunos escritores de canciones que tienen mucha poesía entre sus canciones. Y por eso era el primer libro que publicó Chus Visor de la alegría. Y por eso uno de los primeros alumnos del primer libro que publicó Chus Visor también de Loca, por ejemplo, ¿no? Y por eso publicó un libro de poemas magnífico que se llama Gente Hablando de Catorce, de un cantante de su historia extraordinaria al que todos conocéis. Yo siempre he tenido un mal padre para los negocios, pero muchísimo talento para decir a mis amigos que de los más impresionantes. Lo digo porque yo estaba un par de días que me quiero muchísimo, muchos vistos, grandísimo, como lo quieren los demás, casi tanto como lo que lo intenta su señor, porque no. Claro, todo lo que yo había pensado decir que es un puente entre la de América y España, que es el Benedetti, que es el Jan, que es el Alenti, lo han dicho todos, mucho mejor que yo, así que como yo también preveía que lo iban a decir todos y preveía que es verdad que tiene sus la insignia de oro y brillante de la Alenti, pero es verdad que no hay ningún premio del mundo que tenga un nombre tan Chus Visor como la trascendencia. Y es verdad que tiene una comisión. Un premio puede tener un comisario de su nombre y también para comisión.
tú como hijo del pueblo, la verdad es que yo supero a todos ellos, no hay amor a Chus, que hay muchos repartidos. Si no hay una cosa, Chus me sacó, y lo digo literalmente, porque yo me jovencito no quería ser Presley, ni siquiera Bob Dylan, ni Papi Valle. Luego quería ser Ángel González y editar libros en Visor y salir en estas fotos. Me costó mucho, me costó 50 años, un marichalazo y otras cosas que no debo comentar. Y era de un director de esta universidad que se llama Rotón, que me mandó a estudiar en el fondo. Pero cuando estaba en el hecho de Lloró, eso de un fatal marichalazo, mejor que al ex consorte, Santa Juana, no sé si quiere creer, vinieron al uso de dolor, mis hijos, Benjamín Bravo y Chus, a proponerme que editara un libro de sonido. Yo estaba pensando no en el suicidio, pero sí en suicidar a unos pocos símbolos de sangre a dormir con una buena dosis de felicidad. Pero la verdad es que él me hizo una especie de enemigo que me hizo entrar en el pambazo que era donde yo quería entrar, y no en el mismo saco. Y desde entonces, mi vida es una sucesión de catástrofes todas muy felices, porque cuando estoy peor, que estoy sentido también, aparte de sus visor, y dice, tú es que yo no me entiendo. Y aparte de ahí, por si no, explicado bien todo lo que yo digo, le digo a Ángel González, le digo a Alfredo Price, le digo a Juan Gelma, no son tonterías de hombres menores, a pesar de que yo tengo una defensa entre ellos y su piso, y no que yo soy cabrera en Brasil, mucho más su presencia. El piso, la compañía, le digo que para la vida se va a dar el palco, que ya me da una mano de estas que yo no me suave para una parte. Una de las cosas que la verdad sería muy importante. Uno, la volvió un rey que se hizo hace unos años y otros no lo volvió. Sí me gustaría decir que, bueno, yo soy una revista de Teca, pero que también yo. Y me parece mirar que en un país que me hace que el lunes después de la receta haya conseguido sus visos a lo que deja muchos años y que de determinadas cosas que pasan. Cuando digo visor, corto un pedazo de muchos que toman el autobús conmigo. Cuando mime contigo, digo abrazo. Cuando busqué el guitón, a mi mamá. Cojo un exquisito de las dos Españas, donde yo dije Diego, y dije ahorita, vacuna del tomado de la raíz, lo que no creen, me ha dado con chico. Hay sabios que no saben lo que pasa, hay académicos que marcan con un reloj que corre cuando hagas. En ti, tronco querido, me vendría a los ángeles monteros a mi casa, de mis tiempos delante de la vida. Huele a tienda de imprenta y librería, Ginebra de infanta de sensible, a primera edición, a ver su nivel, si digo Chus, quiero decir que sí. Prófugo de la gloria, ¿qué más dan las medallas, las colas y el confeti? Y tú te traes que Juan, que lo ética, Leti, que almorena, que ojalá. Que te prota, el cartel, de la gran vía, apóstol de un palpén, un traparino, le llama Pana, Pana. Vino vino de la clientela inmensa minoría. A pesar de la entrada de los años, del cubatán estor de jugaría, del menisco cañón de cada día, del blues a pie de calle de Sigari, se pasa con la izquierda las feroces vaquillas del carnazo de la pluma, muy raras nueces de esto, siempre suba, y no lo vea bien.
tengo mi casa y tu pensamiento no me ve. A mi puerta no me estabas, no me acuerdas y me ahogabas, ahora en mi tiempo. Cuando al fin no lo tuviste, y la cabeza no lo viste, fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste todo traicionero, no escondiste a mi mano, y me daba de culpa. Perdóname, querido amigo, que me perdone tu pelo por compararlo contigo. Te pego a pelo, ¿quién es? ¿Quién más perro más que nadie? ¿Tú qué has podido por qué? La mano que te cuidaba en tu amigo perdón por compararte con él. Perdóname, querido amigo, que me perdone tu pelo por compararlo contigo. Thank you.